Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias, patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes otra de mis novelas favoritas, La Vuelta al Mundo en 80 Días, de Jules Verne. Aunque Jules Verne fue sobre todo un escritor de anticipación científica, en cuyas novelas aparecen algunos grandes inventos que se realizarían 50 o 100 años después, La Vuelta al Mundo en 80 Días es muy distinta, pues en ella la fantasía científica no desempeña papel alguno. En esta novela, Jules Verne dio rienda suelta a otra de sus pasiones, la geografía. Para conocer los lugares exóticos y misteriosos del mundo, escapó de su casa en Nantes cuando era un niño y se enroló como marinero. Pero luego de esa breve aventura, la vida difícil que tuvo casi no le permitió viajar físicamente. Tuvo que hacerlo a través de la imaginación, ayudado por los libros de geografía y los mapas de que vivía rodeado en París. La Vuelta al Mundo en 80 días es una apoteosis del amor al viaje, una incitación a recorrer el ancho mundo en busca de maravillas y a sumergirse en la variedad de razas, creencias, lenguas, costumbres y paisajes de esa humanidad en la que Jules Verne veía una oportunidad sin límites de conocimiento y de aventura. La pasión de viajar y conocer, antes que la codicia, lleva al caballero londinense Phileas Fogg a realizar esa apuesta en la que se juega su fortuna, que dará la vuelta al mundo antes de 80 días. Su trayectoria tiene el color, los hallazgos, los riesgos y las temeridades de las grandes novelas de acción, y el humor y el encanto de unos personajes que se graban en la memoria del lector. El caballero Phileas Fogg lleva en su desalada carrera a su mundo inglés, puntual, puritano y legalista. En tanto que su mayordomo, el amable Passepartout, manifiesta su Francia natal en su sensualidad, su amor a las buenas cosas de la vida y su inteligencia natural. Hasta el malo de la historia, el inspector Fix, que persigue a la pareja convencido de que Phileas Fogg es el autor del gran robo al Banco de Inglaterra, tiene algo simpático, porque sin los obstáculos que va sembrando, las proezas de Phileas Fogg y Passepartout no tendrían el vigor y la gracia que las caracteriza. Jules Verne no era un gran prosista ni un gran constructor de historias, pero sí un narrador con un instinto infalible para despertar la expectativa y excitar el ánimo de los lectores. Y estas virtudes aparecen en esta novela en la que, mientras las leemos, vamos viviendo en Egipto, en Hong Kong, en San Francisco, las mil y una aventuras de la pareja quijotesca, descubriendo al mismo tiempo que ella lo espléndido que es el mundo en que vivimos. Y ahora, escuchemos juntos La Vuelta al Mundo en 80 días, de Jules Verne. ¿Cómo pueden desaparecer 50.000 libras en la cara del cajero del banco y de todos los presentes? Es de no creerlo, Mr. Ralph. Usted disculpe. Su tono me resulta insultante, señor Flanagan. ¿Debo resignarme si me roban mis depósitos en su banco? Dígame usted si debo resignarme y lo haré llegado el momento. Vamos, vamos, Flanagan. Acabemos con el tema. ¿Preocupaciones dentro del Club Reforma? Por favor. Tres socios principales han llegado juntos al Club Reforma, en el centro de Londres. Son gente importante. Walter Ralph, no hay duda de que los tiempos están dueño del Banco de Inglaterra. Thomas Flanagan, ya quisiera yo despertar. Propietario de la cervecera más grande de Europa. Y Andrés Stuart. Le aconsejo, querido amigo, en cuyo patrimonio se cuentan varias inmensas empresas constructoras. El tema del día es el robo de 50.000 libras cometido esa mañana en el banco del señor Ralph. Esa tarde, como acostumbran hacer desde hace años, compartirán conversación rociada de brandy, oporto con canela y whisky, mientras juegan una partida de whist
con Phileas Fogg. Amigos míos, bienvenidos. Pasen. Un hombre de mediana edad que vive de sus rentas. Ya lo saben, ¿verdad? El Times y el Standard lo dan por confirmado, Mr. Ralph. Quien sustrajo las 50.000 libras del Banco de Inglaterra es un cliente del propio banco. Phileas Fogg, hombre alto, de pelo grueso y rubio, piel tersa y rostro elegante, aunque más bien pálido, también era socio principal del Club Reforma, donde cada mañana llegaba a las 11:45 en punto. Merendaba leyendo los periódicos matutinos, luego almorzaba. Más tarde, leía los periódicos vespertinos y finalmente jugaba al whist con esos amigos hasta la medianoche, hora en la que matemáticamente se despedía. Phileas Fogg era de poco hablar. Exhibía modales delicados y también una memoria prodigiosa que le permitía aportar datos exactos a cualquier materia en discusión. Cualidades que, sumadas unas a otras, lo habían dotado de seguidores dentro del exclusivo Club Reforma. Eso es cierto, amigo Phileas Fogg. Y de confirmarse que es un cliente nuestro, será lamentable verme obligado a reconocer que ese señor abusó de nuestra confianza. ¿Fue un abuso de confianza? Falta de seguridad de su banco. Eso es lo que tendría que reconocer. Ay, vamos, vamos, Flanagan, Mr. Ralph. Relájense. Calma, calma. Estamos en el club. Ha puesto 20 libras a que esta partida me la llevo yo. Y los cuatro amigos dieron inicio a una partida de whist, que al final solo podría llevarse Phileas Fogg. Esto lo sabían todos. Vaya, parece que esta partida me la llevo yo. El tiempo transcurre y las luces del Club Reforma se encienden. Señores, la tarde ha avanzado. Les propongo un descanso. Y un brindis porque Mr. Ralph resuelva pronto ese robo en su banco. Por encontrar al ladrón. Por encontrar al ladrón. Bueno, les puedo asegurar que a ese malhechor le será muy difícil refugiarse en cualquier país. La policía inglesa lo busca por todo el mundo. Vamos, Ralph, el mundo es grande. Era grande, Mr. Flanagan. El mundo ha cambiado. Es que se achicó sin pedirme permiso. No se ha encogido físicamente, por supuesto. Me refiero a que ahora uno da la vuelta al mundo en 3 meses. Perdón. En 80 días apenas, como bien anotaba el Morning Chronicle el domingo pasado. Sin tener en cuenta el mal tiempo, los vientos contrarios, los naufragios y los descarrilamientos, por supuesto. No. Contando todo eso, 80 días. ¿Y qué pasa si los indios americanos o los indostanos retiran las vías de los trenes? ¿O si los detienen? ¿O saquean los furgones? Contando todo eso, señor Stewart, son apenas 80 días. Teóricamente, Mr. Fogg, pero en la práctica... En la práctica también, mi querido amigo. ¿Cómo que en la práctica también? Si nadie lo ha intentado. Vamos, vamos. Pagaría por verlo. No pague, Mr. Stewart. Le propongo un plan. Partamos juntos a dar la vuelta al mundo en 80... Mi buen amigo, no puedo tomarme vacaciones en este momento, pero le apuesto 5.000 libras a que semejante viaje es imposible. Muy posible. ¿Insiste? Pues bien, amigo Fogg, lo reto a que realice esa proeza. Ningún inconveniente. ¿Cuándo parte entonces? Pues enseguida. Solo que de hacerlo, pensándolo bien, lo haré a costa suya. Hagamos una apuesta. Pues le apuesto 5.000 libras a que no lo logra. Calma, señores, calma. Phileas, por favor, detenga esta locura. No puedo. Debo aceptar el reto. Por el bien de la ciencia, el progreso y mi conocimiento del mundo. Apuesto las 20.000 libras que tengo depositadas en el Banco de Inglaterra. ¿Hay quien acepte ese monto? ¿20.000 libras? Phileas Fogg... Cualquier tardanza imprevista y las pierde. Las pierde. Lo imprevisto no existe, Mr. Ralph. Pero es que 80 días para darle la vuelta al mundo es un plazo mínimo. Un mínimo bien empleado basta.
Tendría que saltar de ferrocarriles a vapores y de vapores a ferrocarriles, como si... También algún elefante. ¿Y quién sabe qué más? Esto es de no creerlo. Hemos pasado de las desgracias del banco de nuestro querido Ralph a que Phileas Fogg apueste que dará la vuelta a la Tierra en 80 días. ¿Acaso el mundo se ha vuelto loco? Phileas, díganos que esto es una broma. Un caballero inglés jamás bromea cuando se trata de algo tan formal y tradicional como una apuesta, amigos. Pero debo insistir. Apuesto 20.000 libras a que doy la vuelta al mundo en 80 días. ¿Hay postores? Sigo creyendo que es una locura. Vamos, amigo Fogg, todavía estamos a tiempo. ¿A tiempo? Claro que sí. Son las 6:15 y tomaré el tren que va para Dover a las 8:45. ¿Qué? ¿Parte ahora mismo? Esta misma noche. Por consiguiente, deberé regresar... el sábado 21 de diciembre a las 8:45 de la noche. De no lograrlo, 20.000 libras mías pasarán a ser suyas. Señores, aquí está mi cheque. Thomas Flanagan, Walter Ralph, Andrés Stewart y Phileas Fogg levantaron un acta y la firmaron. Phileas Fogg era dueño de una fortuna de 50.000 libras y había apostado 20.000. Las 30.000 libras restantes las tendría que utilizar en los gastos de viaje. De fracasar en su empeño, se convertiría en un hombre pobre. Para él, la apuesta no era broma. Cuando el acta estuvo firmada, un cierto reparo embargó a sus adversarios. Todos sabían que darle la vuelta al mundo en ese plazo era una hipótesis inviable, algo que nadie había intentado, y por tanto, no podía ser verdad. Caballeros, hasta pronto. Stuart, de esta partida salí triunfante. Mire sus cartas. Le toca abandonar. Dios mío, ha vuelto a ganar. Este hombre es totalmente inverosímil. Perdón, pero... ¿y si efectivamente regresa en 80 días? ¿El señor? ¿A esta hora? Phileas Fogg había apostado que daría la vuelta al mundo en 80 días. Regresó a casa mucho antes de lo acostumbrado con el fin de preparar valijas y tomar el tren, que esa misma noche saldría a Dover y París. A las 7:50 de la noche, su mayordomo y hombre de confianza, Juan Passepartout, lo vio ingresar. Buenas noches, señor. Bienvenido. Vamos, no se asombre tanto y prepare las maletas que dentro de unas horas partiremos. ¿Maletas? ¿Partiremos? Passepartout, déjese de preguntas, que vamos a dar la vuelta al mundo. ¿Qué vamos? Y recuerde que aquí en la India o en medio del Océano Pacífico... ¿Qué? Yo soy quien da las órdenes y es usted quien las acata, como siempre. Perdón, sí, cómo no. Por supuesto, enseguida, señor, daremos la vuelta al mundo. Ningún problema. Juan Passepartout, cuyo apelativo Passepartout denotaba su habilidad para resolver entuertos, pues en francés significa sirve para todo, no salía de su asombro. Es que Phileas Fogg, pues, era un hombre tan metódico que no se bañaba ni afeitaba con agua que no estuviera a la temperatura de 85 grados Fahrenheit. Y, en fin, este cambio de rutina era, efectivamente, sorprendente hasta para el propio Phileas Fogg. ¡Vamos, hombre! ¡No demore! Ponga de equipaje un saco de noche, dos camisas de lana, tres pares de medias. ¡Juan Passepartout! ¡Baje con las maletas de una vez por todas! Ahí voy, aquí estoy, señor. ¿No ha olvidado nada? Mi reloj, el suyo, nunca deberá perderlos de vista. ¿Me escuchó? Bien, señor. Aquí, maletas, también mi reloj. Perdón, también el suyo. Aquí, estamos listos para... Para lo que usted mande. A las 8:20,
Phileas Fogg y su criado llegaron a la estación de Charing Cross y compraron dos billetes de primera clase con destino a París. Cuando Phileas Fogg partió, la noticia de su apuesta saltó de los salones del Club Reforma a los periódicos, de los periódicos al público de Londres, y de ahí a los curiosos y comentaristas de todo el Reino Unido y acaso de Europa. El Times, el Standard, el Morning Chronicle y 20 periódicos más se declararon en contra de semejante intento, que consideraban una locura. Sin embargo, Phileas Fogg, cuyo éxito o fracaso había comenzado a ser objeto de muchísimas apuestas más, fue casi convertido en un valor de la Bolsa de Londres. Y de su llegada comenzaron a depender muchas fortunas. 7 días después de su partida, e ignorante de todo lo que en Londres estaba ocurriendo, Phileas Fogg, a bordo del vapor Mongolia, ingresaba al canal de Suez para dirigirse a Bombay, en la India. La vetusta embarcación transportaba 2.800 toneladas y poseía una fuerza de 500 caballos, pero tenía fama de ser una de las más veloces de esos mares. Este barco llegó al puerto de Suez y entonces... Vamos, Passepartout, baje usted y haga que me visen el pasaporte. Señor, necesito este visado con urgencia. ¿Suyo? Permítame. Quien revisaba el pasaporte era el agente Fix, de la policía inglesa. Un hombre más bien viejo, de aspecto inteligente y pertinaz. Muy, pero muy pertinaz. Estaba asignado a Suez y, siguiendo instrucciones de Londres, buscaba al autor del robo de las 50.000 libras del Banco de Inglaterra. El pasaporte es de mi amo, señor. Él está enfermo y descansa en el barco. Dígale que para darle el visado requerimos su presencia. Juan Passepartout regresó al barco y explicó mismo, a su amo lo sucedido. Phileas Fogg, a duras penas por el resfrío que traía encima, fue al consulado. Al ingresar, los ojos de Fix salieron disparados de sus órbitas. No lo podía creer. Los rasgos de este hombre coinciden completamente con las sellas enviadas por la policía de Londres. ¡Es él! ¡Sí, es él! El autor del robo de las 50.000 libras del Banco de Inglaterra. ¿Usted acaso viene de...? De Londres, señor. Y necesito partir ahora mismo, de modo que... ¿Y a dónde se dirige con tanta prisa? A Bombay. Al agente Fix no le queda más remedio que autorizar que Phileas Fogg siga viaje porque no puede arrestarlo. No cuenta con la indispensable orden de detención, con nombre y apellido que debe pedir a Londres y que de Londres debe llegar. El agente Fix informa a su central que ha encontrado al ladrón de las 50.000 libras y que necesita la orden de aprehensión. Mientras llega, decide embarcarse en el buque de Phileas, en el Mongolia rumbo a Bombay, a fin de no perder de vista a su presa. Phileas Fogg realiza la travesía prácticamente en su camarote. No perdía el tiempo en salir a ver el mar o el cielo, y menos el oleaje o el atardecer. En su cabina miraba su reloj y estudiaba el calendario, y sumaba y restaba días a favor y en contra de su meta. Juan Passepartout, aburrido de no tener un amo a quien servir... Buenas tardes, señor. Deambulaba por la cubierta. Buenas tardes, capitán. Hacía amigos. Hacia el bar. Lo acompaño. Ayudaba a los marineros en lo que podía. Permítame, por favor. ¿Necesita ayuda con eso? Tomaba el sol si este salía. Bebía a cuenta de su futuro sueldo. Y, en fin, buscaba hacer menos penoso el trayecto. Estaba en eso cuando creyó distinguir a alguien a quien conocía. Se le acercó. Señor,
¿A usted? A usted yo lo conozco. ¿Acaso no es usted el funcionario que nos atendió en Suez? Sí, sí, claro, claro. Por supuesto. ¡Qué casualidad! Mire usted, me han transferido a Bombay y pues no me quedó otra cosa que tomar este barquito, este Mongolia que ya partía. Y a propósito, ¿y su amo? En su cabina. Sufre de mareos y además tiene ese... ese resfrío. Está muy mal, muy mal. Figúrese que hasta acaba de ofrecerle 2,000 libras al capitán para que ahorre unos días en la ruta a Bombay. ¿Por qué tanta prisa? Ay, 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 mi querido señor. Mi amo es un hombre muy, pero muy misterioso, sí. Dice que dará la vuelta al mundo en 80 días. Pero, ¿sabe algo? Yo realmente creo que son otros los propósitos que le animan a viajar tan apurado. No me diga. Así es, señor. Aunque el tema era importantísimo, Fix no se atrevió a decir ni preguntar más. Demasiado interés podría ponerlo en evidencia. A las 4:30 de la tarde, y con 2 días de adelanto, el Mongolia atraca en Bombay. Phileas Fogg mira su reloj y, feliz como nunca antes, anota su llegada en su cuaderno de viaje. 2 días a favor nuestro. ¡Vamos, Juan Passepartout! Baje al pueblo, que no hay tiempo que perder. Compre calcetines y mudas de ropa interior mientras voy por los billetes del tren. Fix continúa al acecho de su perseguido. Ve a Fogg comprar billetes y subir a un tren antes que nadie. Acto seguido, él también se embarca. De ninguna manera puede permitir que su perseguido se le escape. ¡Me deje! ¡No me deje! ¡No me deje! ¡Amo Phileas Fogg! ¡No me deje! Juan Passepartout, retrasado, a duras penas consigue subirse al tren. Agitado y sudoroso, cuenta luego a su amo que ha visitado una mezquita. Que varios monjes lo han apaleado por curioso y que no entiende nada de nada, de ninguna cultura del mundo, salvo la francesa. Agregando que... ¿Ningún francés, señor? Con todo respeto se lo digo. Estaría metido en estas... aventuras. Se lo aseguro. Vamos, no juzgue al prójimo y descanse, Passepartout. O mejor aún, comience a bajar de peso para que el tren pueda llegar más pronto a su destino. Las horas pasan y Phileas Fogg y Juan Passepartout se quedan dormidos. Y de pronto... ¡Vamos a bajar! ¡Se acabó la vía! ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¡Passepartout! ¡Despierte! ¡El tren se ha detenido! ¿Dónde estamos? Estaban en Kolbe, ciudad hindú del desierto. Allahabad, la estación más cercana, quedaba a 50 millas, tramo no cubierto por vías férreas. ¿Y cómo así nos vendieron boletos hasta Allahabad? ¡Esto es una estafa! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Sí, señor! ¿Cómo saldremos de aquí? ¡Esto es una estafa! Quien decía esto era el agente Fix. A Juan Passepartout le extrañó verlo otra vez. ¿Y cómo así? ¿No lo hemos visto en el tren, señor? Oh, amigo mío. Es que viajo en tercera, usted sabe. Me trasladan, me envían a Bombay y, pues, economías del gobierno. Bueno, claro. Bueno, señores. Con suerte podrán salir de aquí montados en un elefante. Con suerte conseguirán uno, creo yo. Es lo único seguro que puedo imaginar y, pues, con todo respeto, les recomiendo un elefante. ¿Un elefante? Dios mío. Lo predije. ¡Elefantes! Phileas Fogg había quedado varado en el desierto donde se acababan las vías del ferrocarril. No se le alquilo. Ustedes no son de confiar. Le pagaremos bien. Se lo compro. 500 libras. No. 1,000. 1,500. No debo venderlo nunca. Es la costumbre. Resuelto a no dejarse vencer, nuestro caballero inglés ha comprado un elefante después de mucho insistir y contratado al anterior dueño del animal para que lo saque de ahí. Phileas Fogg y Passepartout ignoraban los nefastos propósitos del agente Fix, quien le seguía los pasos, decidido a arrestar a Fogg en cuanto recibiera la orden de captura que le debía llegar de Londres.
y así, Phileas Fogg accede a incluir al desenfadado agente como pasajero en su travesía elefantina a 20 millas por hora. Tras apenas 2 horas de camino, el animal estaba exhausto y el guía lo detuvo. El elefante descansó y comió. Al comenzar la tarde, el guía dio nuevamente la señal de partida. Por la noche, ya con todos exhaustos, no solo el elefante, pernoctaron en un refugio abandonado que encontraron en el camino. ¿Qué si esto es el desierto? Lléveme Dios a la selva tropical. Comieron y luego, rendidos y apretados unos contra otros para protegerse del frío, se quedaron dormidos. Al día siguiente... ¡Vamos, amigos! ¡Despierten! ¡Son las 6 de la mañana! ¡Bilu! Con todo el día por delante, el viaje se inició sin mayor comentario. Un poco más tarde y muy de pronto, el guía se detuvo. Aguzó los oídos. Les hizo seña a los tres para que se bajaran y se escondieran detrás de unos matorrales. ¿Escuchan? Parecen brahmanes. Le ruego que vaya a ver de qué se trata, señor. El guía indio se internó un poco en la espesura de la selva y, pasado un momento, regresó a todo correr. Es una procesión. No deben encontrarnos. Es una procesión fúnebre. Estamos perdidos. Escondidos tras frondosos arbustos, los expedicionarios vieron una procesión humana. En primera línea iban sacerdotes cubiertos de extraños sombreros y vestidos largos. Detrás de ellos, hombres y mujeres entonaban una melodía fúnebre, interrumpida por golpes de timbales. Detrás, y sobre un carromato tirado por zebúes, iba una estatua. Es Kali, la diosa de la muerte. ¡Hey, miren! Cerca de la estatua, ¿la distinguen? ¡Qué horror! ¡Es una mujer indefensa! ¡Silencio! ¡Nos pueden escuchar! Van a hacer un sacrificio humano. Esa mujer será quemada viva. ¿Qué? ¿Quemada viva? Insensibles caníbales. Mejor dicho, primitivos caníbales. ¿Y el cadáver que llevan atado a la tabla? Ahí, detrás. Es el marido. Es el cortejo de un poderoso rajá. Vamos, vamos, regresemos. ¿Será quemada viva solo porque fue su esposa? No se preocupe. La llenarán de opio para que no sienta nada. Es una vieja costumbre. Eso es demasiado primitivo. ¿Cuándo ocurrirá este crimen? Mañana al amanecer. El rito comienza siempre en la medianoche. Vamos, señores. Vamos, debemos seguir. Espere, un momento. ¿Y si salváramos a esa mujer? ¿Es salvarla? ¿De esos terribles brahmanes y faquires con tremendas espadas? Ni siquiera sabemos quién es. Señores, por acá. Tengan cuidado de que no los vea. Siguiendo las indicaciones del guía, todos, menos Fix, se acercan lo más posible al templo, lugar donde se realizará el sacrificio. Reptando sobre la tierra húmeda y avanzando hacia el templo, van el guía primero, Phileas Fogg detrás de él y Juan Passepartout cerrando la columna. ¡Miren! ¡La tenemos delante! Ciertamente, el templo está allí. También el cadáver del rajá, sobre un pedestal, delante de la gran puerta. A 50 metros del rajá, una hoguera del tamaño de una montaña ilumina la noche. Guardianes con antorchas en las manos rodean el templo. La multitud que ha acompañado la procesión ahora duerme alrededor. Imposible. Hay que retroceder. ¿No podremos dormir a los guardianes? ¿Y ella? ¿Dónde está? Está dentro, señor. La sacarán solo en el momento preciso. A las 12 en punto. Bien, preparémonos. Passepartout, póngase la ropa que lleva nuestro guía. Tome barro fresco y embadúrnese la cara y las manos. Esto ya me está resultando. Juan Passepartout no entiende por qué Phileas Fogg le pide esto, pero obedece cuando ve a su amo hacer lo mismo con otras ropas hindúes que había traído consigo. Todo estará claro muy pronto, Passepartout. No se preocupe. Phileas Fogg pasa la noche en vela. Su mirada no pierde de vista el templo. Tampoco pierde de vista su reloj. En el momento preciso en que el minutero se suma al horario
y marca las 12. La adormecida multitud resucita. Ha llegado la hora de la muerte para la infortunada mujer. ¡Ahora! ¡Vamos! Los salvadores de la bella mujer se confunden dentro de la multitud que ahora despierta y grita salvajes mantras. La mujer, caminando a duras penas, cae al suelo constantemente. Los fakires la ponen de pie y la empujan hacia la hoguera donde será quemada viva. Un salto felino de Phileas Fogg lo coloca detrás de los fakires. Juan Passepartout y el guía lo siguen. La noche es oscura, la humareda densa. La multitud semeja una congregación de espectros. Todo es muy confuso. Y de pronto, la muchedumbre se arroja a tierra. ¿Es que el Rajá acaso ha resucitado? Lo han visto levantarse, tomar a la mujer en sus brazos y bajarla de la pira en medio de torbellinos de humo. Los fakires, guardias y sacerdotes, acometidos de súbito terror, están tendidos boca abajo sin atreverse a levantar la vista para mirar tamaño prodigio. Phileas Fogg también ha quedado perplejo. ¿Es que acaso la pobre va a ser raptada por otro rajá? Él tiene que salvarla. De pronto, el hombre que escapa con la mujer en brazos aminora su marcha y se detiene frente al río. ¿Será que se propone ahogar a su víctima? De un salto, Phileas Fogg se arroja sobre ¡Suéltela! Él. ¡Suéltela! ¡Deje! ¿Qué le pasa? ¡Vamos! ¡Passepartout! ¡Vamos, señor Fogg! ¡Soy yo! Era Juan Passepartout. ¡Dios mío! Los salvajes se han dado cuenta de que no soy el rajá. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! En pocos momentos, lograron ponerse fuera del alcance de las balas y de las flechas. Hasta que por fin hallaron al elefante. Se montaron y sin esperar al señor Fix, que no aparecía por ninguna parte, reanudaron su viaje. Hacia las 10 de la mañana, y todavía vestidos de brahmanes, llegaron a la estación de Allahabad, donde Auda, ya repuesta del influjo del opio, por fin despertó. Auda era bella y dulce, como ninguna mujer, y poseía una voz de arpegios cristalinos. Dios, ¿es un sueño? Estoy viva. Sí, mi bella dama. Viva, pero en peligro. Seguramente la buscarán. Por eso, le ruego que nos acompañe en nuestro viaje. Iremos lejos. Y usted estará a salvo, mi bella dama. Phileas Fogg le canceló sus servicios al guía indio. Le ruego que se lleve el elefante. Le regaló el elefante que antes había comprado. Así todo sigo en deuda con usted. Y dispuso todo para ponerse en camino nuevamente, tomando el tren rumbo a Benares. A las 7 de la mañana del día siguiente, el ferrocarril se detuvo en Calcuta. Phileas Fogg miró su reloj. Estaban justo a tiempo. Era el 25 de octubre. Passepartout acomodó a Auda en uno de los mejores camarotes del vapor Rangún, que partía a Hong Kong. ¿Ha llegado algo para mí? Al empecinado agente Fix, quien había llegado primero que ellos a Calcuta, no le quedó más remedio que embarcarse también en el Rangún. Lo hizo maldiciendo que Fogg y los suyos viajaran tan rápido que el correo con la orden de captura que estaba esperando no lo alcanzara nunca. Phileas Fogg nuevamente pasó la travesía encerrado en su camarote. Aburrido por la introversión de su amo, Passepartout paseaba por el barco. Se encontró con Auda. Su señor casi no me dirige la palabra. ¿Por qué es así? Yo le agradezco muchísimo que me salvara, pero ahora... Mi amo, señora mía, es un hombre de buen corazón, pero de gran exactitud. Para él, cada minuto del día tiene su propio afán y una duración que hace falta aprovechar. De ahí que hable tan poco. No debería usted preocuparse. Como Phileas Fogg casi no salía de su camarote, Fix buscó intimar con Passepartout, a quien había conocido, recordémoslo ahora, en el lejano puerto de Suez. ¿No le digo que la dama será entregada a sus parientes en Hong Kong?
¿Y usted no sabe que eso es ilegal? Ella es mujer y, para colmo, hindú. ¿Ilegal o no? Querido señor, la señorita debe quedar en un lugar seguro. Mi amo ha dado su palabra y es un caballero. Y, para colmo, inglés. Sí, cómo no. Pero, ¿no le parece que su amo es un caballero demasiado misterioso? Y... pero usted, señor Fix, ¿por qué está todavía con nosotros? Bombay ya está muy, muy lejos. ¿Es que acaso lo han vuelto a trasladar? El Rangún se dirigía con rapidez al estrecho de Malaca, que le daría acceso a los mares de China. El 31 de octubre, anclaba en Singapur para renovar su provisión de carbón. Phileas Fogg aprovechó la parada para precisar el futuro de Auda antes de zarpar para Hong Kong. Deme la certeza de que usted quedará segura en Hong Kong, mi bella dama. Sería un infortunio pensar que sus pérfidos parientes de la India podrían seguirla hasta ahí. Ay, mi buen señor. Mi familia de Hong Kong son los hindúes más acaudalados de la zona. Debe usted confiar en que ellos me protegerán. Si usted lo dice, en ellos confío. Phileas Fogg y los suyos se dirigieron a Hong Kong a bordo del Rangún. Cuando llegaron, Phileas Fogg alojó a Auda en un hotel, se le encargó a Juan Passepartout y salió a la calle, dejando dicho que regresaría pronto. Cuando volvió... Lo siento tanto por usted, señorita, pero... sus parientes ya no viven en Hong Kong. ¿Qué? No. No, no puede ser. Ay. Venga a Europa conmigo, señorita Auda. Su presencia no entorpece mi programa, se lo aseguro. Ay, gracias. Gracias. ¡Passepartout! Compre 3 camarotes en el Karmati. Juan Passepartout, en el momento de comprar los pasajes, fue informado de que la embarcación partiría esa noche a las 8 y no al día siguiente. Pero el agente Fix lo había seguido y decidió entretenerlo. ¡Señor Passepartout! ¡Ah! ¡Qué gusto verlo! Permítame que le invite un trago. No se preocupe. ¿Un vino? No. ¿Un champán de su tierra? No sé. Lo que usted guste, porque ya nunca más nos volveremos a ver. ¿Podría ser un champán? Y Passepartout, que como todo francés tenía cierta debilidad por el buen vino, aceptó gustoso. Y el agente Fix, empeñado en detener por fin a Phileas Fogg, retuvo a Passepartout bebiendo, fumando opio y consumiendo todo tipo de drogas exóticas en una taberna hasta el día siguiente. Por la mañana, al momento de embarcarse, Juan Passepartout no había aparecido en el hotel. ¡Qué extraño! ¿Y Passepartout? Quizás ya está en el muelle. Al llegar al puerto, Fix se le acercó. ¡Pero qué contrariedad, señor! ¡Qué contrariedad! ¿Qué pasa? El Karmatic ha partido 12 horas antes de lo anunciado sin avisarle nada a nadie. No me diga. Tendremos que esperar 8 días hasta la próxima salida. El agente Fix quería retrasar a Fogg para dar tiempo a que llegara la orden de captura. Pero a estas alturas, que un barco hubiera partido sin él, no era para Phileas Fogg impedimento de nada. ¡100 libras, señores! Y con una oferta de 100 libras diarias de por medio, logró que el capitán de otro barco, el lentísimo Tankadera, lo transportara a Shanghái, donde alcanzaría al Karmatic para seguir viaje. El mar, cada vez más encabritado, obligaba al Tankadera a navegar peligrosamente pegado a la costa. Phileas Fogg y sus invitados quedaron recluidos en sus camarotes por orden expresa del capitán. Esto impidió que Fogg se diera cuenta de la presencia a bordo de Fix. El 11 de septiembre divisaron Shanghái, pero al mediodía... el Tankadera aún estaba a 40 millas del puerto. Y de pronto...
¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Ha partido el Carmatic! ¡Ya no está en el puerto! ¡Dios mío! ¡Capitán! ¡Venga por aquí! Ese otro barco está ahora también a punto de zarpar. ¡Cuánto lo siento, señor Fox! No lo sienta tanto, capitán. No hay tiempo para eso. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señales! ¡Señales! ¡Un disparo! ¡Un disparo para llamar la atención de algún barco de rescate! En la proa del Tancadera había un cañoncito de bronce que servía para hacer señales de humo... ¡Fuego! ...en tiempo de bruma. ¡Fuego! Ahora ponga la bandera color castaño, a media asta. ¡Vamos, vamos! Y esa bandera se izó a medio mástil como pidiendo auxilio. Un vapor pequeño finalmente llegó en auxilio del Tancadera. Momentos después, Phileas Fogg, Auda y el agente Fix estaban rumbo a Shanghái. Desde allí se embarcaron para Yokohama y... llegaron el 14 de noviembre. Pero al comprar los pasajes para seguir viaje a San Francisco... ¿Cómo? Passepartout. En la lista de pasajeros, pero es imposible. Debe haber algún error. ¿Está usted seguro? Quisiera saber si este Juan Passepartout es el mayordomo que siempre me ha acompañado. Pero nadie lo había visto. No, tiene que estar por alguna parte. Será una ciudad grande, pero es fácil encontrar a un occidental. No hay tantos occidentales por aquí. Acompáñeme, Auda. Con Auda de acompañante... Vamos, vamos que lo encontraremos. Fox se puso a recorrer las calles de la ciudad buscando a su mayordomo. Cuando ya se estaba dando por vencido, divisó un barracón donde unos trapecistas de circo hacían sus piruetas. Aguzando la vista pudo reconocer, pese a la gran nariz roja y al multicolor maquillaje... ¡Se ha vuelto payaso! ...las facciones de su mayordomo. ¡Passepartout! ¡Passepartout! ¡Amo! Passepartout, ¿qué significa esto? Usted es payaso. El ingenioso y talentoso Juan Passepartout, sin amo y sin una sola libre en el bolsillo, había conseguido trabajo de payaso en un circo de Yokohama que salía de gira y cuyo destino final era Londres. ¿Qué haría yo sin usted, Passepartout? Pero la próxima vez no lo voy a rescatar tan fácilmente. ¡No me haga perder tiempo! Nunca más, amo. Felices por el reencuentro, amo y mayordomo retornaron al muelle con la señorita Auda para instalarse en el barco que los llevaría a América. ¡Tenemos que seguir viaje! ¡Tenemos que llegar a San Francisco! ¡Pues vamos! 11 días después, viajaban a San Francisco a bordo del General Grant. Pero, adivinen quién estaba también a bordo. El sempiterno agente Fix. ¡Claro está! ¡Nos viene siguiendo, amo! ¡Nos viene siguiendo desde Suez! ¡Me tendió una trampa para retrasar el viaje! ¡Ahí está! No, no, silencio. Un momento, Passepartout. Déjeme a mí. Pero, ¿por qué me sigue usted tan empeñosamente, señor Fix? ¿Por qué? ¿Por qué? Cumplo con un deber cuya causa debe estar en su conciencia, señor Fogg. Pues yo no tengo nada en mi conciencia, señor Fix. Y si usted me ha estado siguiendo por la mitad del mundo, señor Fix, pues le diré que un hombre honrado jamás debe ser perseguido y que sus perseguidores son invariablemente castigados, señor Fix. ¡Eso! Pues lo veremos, señor Fogg. En efecto, lo veremos, señor Fix. El 3 de diciembre, el General Grant entraba en la bellísima bahía de San Francisco. Fix aún seguía a Fogg. ¡Merda! Durante el 5 y 6 de diciembre, el tren se deslizó hacia el sudeste y luego subió hacia el noreste, acercándose al gran lago salado. Phileas Fogg, agobiado por la larga travesía, sacó su tablero de whist. ¿Whist? ¡Me encanta ese juego! ¿De verdad, mi bella dama? ¿Qué pasa ahora? Juan Passepartout ya había salido a ver qué sucedía y regresaba con la noticia. ¡Señor! ¡Señor! Hay un puente colgante ligeramente deteriorado y el maquinista dice que si el tren pasa cargado con los pasajeros, pues todos caeremos al fondo del río. Y es un cañón bastante profundo, señor Fogg, de modo que... A decir del maquinista,
Solo había una forma de seguir viaje. Bajen. Los pasajeros cruzarían el puente primero y a pie. Pero eso es muy arriesgado. Es un cálculo demasiado aproximativo. Es la única manera, amo. Luego, el maquinista, con el tren alivianado, arrancaría la máquina hasta alcanzar las 100 millas por hora. A esa velocidad, podría atravesar el abismo antes de que el puente se diera cuenta, por decirlo de alguna forma, y decidiera derrumbarse. Felizmente, pasajeros y tren llegaron a la otra orilla. Con extraordinaria rapidez, el tren cruzó el estado de Iowa. Durante la noche, cruzaba el río Mississippi y entraba a Illinois. Al día siguiente estaba en Chicago. Y a las 4 de la tarde del 11 de diciembre, llegaban al puerto de Nueva York. Agitados y sudorosos, los tres pasajeros de nuestra historia corrieron al muelle, seguidos, claro está, por el agente Fix. Grande fue su sorpresa al enterarse que habían perdido el vapor China, que ya había zarpado para Liverpool. A Phileas Fogg no le quedó más remedio que comprar unos pasajes en un barco que iba a Burdeos. Y luego, sobornar a la tripulación para cambiar de rumbo. ¡Solamente por cambiar el rumbo, señores! ¡20 libras! ¡Vamos! Fue así que el 21 de diciembre desembarcaron en Liverpool. Pero justo en aquel momento... ¡Phileas Fogg! En nombre de la reina, queda usted bajo arresto por el robo de 50.000 libras esterlinas del Banco de Inglaterra. ¿Qué está usted diciendo? Phileas Fogg fue encerrado en la aduana de Liverpool, donde pasaría la noche. El triunfo se le estaba yendo de las manos. Sin embargo, hacia las 2 de la tarde, llegaron a verlo Juan Passepartout y el agente Fix. ¡Señor! ¡Mire aquí! ¡El periódico dice que atraparon al ladrón! ¡Está usted libre! Disculpe, señor. Era una semejanza tremenda. Muy deplorable, esto es muy deplorable. Pero el viaje fue en cambio encantado. Usted es un viejo loco y empecinado. Mire que perseguirme alrededor del mundo sin motivo alguno. ¡Merece usted un...! Y Phileas Fogg derribó a Fix de un golpe a la mandíbula. Hecho esto, y junto a la señorita Auda y a su fiel mucamo, se embarcaron en un tren especialmente fletado. Phileas Fogg no dejaba de mirar su reloj camino a Londres. Finalmente, cuando llegaron, todos los relojes marcaban las 8:50. ¡Las 8:50! Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un retraso de 5 minutos. Había perdido la apuesta. Muy apesadumbrado, el señor Fogg se encerró en su casa, dando orden de que no estaba para nadie. Había gastado casi 30.000 libras en el viaje y las 20.000 que le quedaban debía entregarlas para pagar la apuesta. Estaba en la miseria. Por la tarde, ya más repuesto, fue a ver a Auda, a quien había alojado en un hotel. Cuando tuve la idea, yo era rico y pensaba poner parte de mi fortuna a su disposición. Su vida hubiera sido feliz y libre. Pero ahora que estoy arruinado... No satisfecho de librarme de una muerte horrible, ¿se creía usted obligado a asegurarme una posición? Sí. Y le ruego me permita, pese a todo, disponer a su favor lo poco que me queda. Pero usted... ¿Qué hará? ¿No tiene parientes o amigos?
No tengo parientes, ni menos amigos, ahora. Pues yo le ofrezco ser su pariente y también su amiga. Hágame su esposa. Phileas Fogg cerró los ojos, queriendo evitar que la mirada pura de Auda lo perturbara aún más. Y al abrirlos dijo: Por todo lo más sagrado del mundo, yo soy todo suyo, Auda, mi bella dama. En eso estaban, cuando Passepartout entró muy agitado. ¡Señor! ¡Mire su reloj! ¡Escuche! ¡Son las 7:30! ¿Qué me quiere decir, Passepartout? ¡Mire este periódico! ¡Es de hoy! ¿Qué día aparece en su primera plana? El 21 de diciembre. ¡Recién hoy vence el plazo! ¡Ah, Juan Passepartout! ¡Ah, mi bella dama! ¡Cierto! Hemos viajado hacia el oriente, en sentido contrario al sol, y hemos ganado un día entero. ¡Hemos ganado un día entero y recién hoy vence la apuesta! ¿Qué hora es? A las 8:57, la puerta del Club Reforma se abrió y Phileas Fogg apareció seguido de una multitud delirante. Phileas Fogg había ganado la apuesta. ¿Pero qué más había ganado con semejante excursión? ¿Qué más había obtenido de su viaje? Nada se dirá. Nada, a no ser su preciosa mujer, que lo hizo, claro está, el más feliz de los mortales. Y en verdad, ¿no daría usted la vuelta al mundo hasta por menos? Gracias por escuchar conmigo La Vuelta al Mundo en 80 días de Jules Verne, una de mis novelas favoritas. Les habló Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Eric García, Alberto Isola y Bruno Odar. Adaptación de Carmen Salas. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú. Este es un podcast de RPP. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.